Hola amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien. Estamos de regreso aquí en lo que es el canal de Androidelizados. Como pueden ver aquí, en este caso tenemos un dispositivo iPhone 6S Plus con Hello iOS 15.6, si no mal recuerdo es la última versión instalada en lo que es el dispositivo. Y vamos a ver lo que es el bypass con Hello en iOS 15, ¿ok? Para esto, obviamente, ustedes ya deben de saber que podemos hacerlo con Minacris, con señal, o como tablet con Dipti Pro Purple, ¿ok? Ya esa lección de ustedes, obviamente con señal pues tiene un costo un poquito más elevado y dejarlo así como tablet también. Pero bueno, en este caso va a salir muchísimo más barato y aparte de que lo vamos a poder realizar en Mac sin ningún problema. Antes de comenzar con el video quiero comentarles que para poder realizar el proceso en este dispositivo vamos a necesitar lo que es la eRepair. La eRepair es una maquinita, se las voy a mostrar a continuación. Es una cajita en la cual nosotros la podemos conseguir mediante Amazon, Mercado Libre, AliExpress, por alguna plataforma. Es esta box. En esta cajita pues obviamente es especial para poner los dispositivos en modo púrpura y así poder cambiar el número de serie, ver alguna información del dispositivo e inclusive corregir errores de la NAND, ¿ok? De hecho, eso de corregir errores de la NAND es cuando no inician el logo y otras cosas. Pero bueno, eso será para otro video. Entonces, como les digo, para poder realizar este proceso van a necesitar sí o sí la eRepair o un cable de SSD, así se llama. Ese tipo de cables lo pueden conseguir, como les digo, también en AliExpress, Mercado Libre o Amazon, ¿ok? Una vez dicho esto, que es muy importante para poder continuar con el proceso, ya que si no tienes la eRepair realmente no vas a poder continuar, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, lo primerito que tenemos que hacer es obviamente conectar lo que es el dispositivo a la Mac, ¿ok? Lo vamos a conectar aquí y vamos a esperar a que lo detecte, ¿ok? Como puedes ver aquí ya nos está detectando el dispositivo y aquí en la MacBook lo que tenemos que hacer es abrir lo que es la aplicación Dipti Pro Purple, ¿ok? Aquí tenemos la aplicación Dipti Pro Purple en la versión 2.6, que es la versión más actual hasta ahorita. Así que bueno, para poder descargar lo que es la aplicación, tenemos que ir, obviamente tienen que estar unidos a lo que es el grupo de Telegram, ya que ya no les puedo dejar las aplicaciones directamente aquí abajo en la descripción del video por normas de YouTube. Así que para que tú puedas tener la aplicación en tu MacBook, lo que tenemos que hacer es abrir obviamente el grupo de Telegram, ¿ok? Aquí en el grupo de Telegram vamos a, bueno, después de que se unan, vamos a escribir diagonal purple, ¿ok? Diagonal purple y le vamos a dar enter, ¿ok? Una vez dándole enter, aquí como podemos ver, es en este apartado de aquí son los comandos que nosotros necesitamos para poner el dispositivo en modo púrpura manualmente con lo que era la aplicación Purple Pro. Pero ahora les voy a mostrar una nueva opción, ¿ok? Bueno, aquí vamos a poder descargar Dipti Pro Purple 2.6, simplemente le damos un clic y nos va a mandar al enlace de descarga para que pues podamos descargar lo que es la última versión, ¿ok? Bueno, una vez ya descargada e instalada la aplicación, es algo muy sencillo para... No es necesario que lo muestren. Y vamos a descargar también la versión de Magic en la versión 2.0. La versión de Magic, versión 2.0, aquí la vamos a encontrar también. Obviamente la descargamos y la instalamos. Como podemos ver, aquí la tenemos la versión más actual, ¿ok? Bueno, para comenzar, como primer punto, amigos, lo que tenemos que hacer es nosotros aquí poder identificar el ESIT del dispositivo. El ESIT nos lo da el programa en automático, ¿ok? A nosotros darle preparar activación, obviamente va a empezar a ejecutar los archivos. Pero lo que nosotros primero que tenemos que hacer es cambiar el serial del dispositivo, ¿ok? Como podemos ver aquí, si te fijas, nos sale otro número de serie del teléfono, ¿ok? Aquí lo podemos identificar. Si nosotros le damos preparar activación, aquí nos sale que por favor cambiemos el número de serie del dispositivo, ¿ok? A ustedes darle preparar activación, a ustedes les va a salir un error de lo que es que no está registrado el ESIT, ¿ok? Para poder registrar el ESIT, obviamente, amigos, ustedes también tienen que estar en el grupo de Telegram, porque aquí ustedes van a poder escribir diagonal staff, y al darle diagonal staff, ustedes aquí van a poder ver las personas autorizadas que están realmente confirmadas y autorizadas para poderles vender algún registro o simplemente alguna información que necesiten en concreto de la plataforma o inclusive alguna duda, alguna ayuda totalmente gratuita también. Como pueden ver, está mi contacto directo de Androidelizados. Ustedes al darle clic aquí van a ir directamente conmigo y me pueden mandar algún mensaje.
para registrar el ESIT, o también cualquier persona de aquí de lo que es el staff, como les estoy diciendo, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, que es muy importante para que no los vayan a estafar, amigos, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente, ¿ok? Bueno, en el dado caso que tú tengas la plataforma Developers Team, simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la plataforma. Estando aquí en la plataforma, vamos a ingresar con lo que es nuestro usuario, nuestra contraseña. Vamos a escribir un poquito. Aquí le vamos a dar usar script, ¿ok? Después de darle usar script, aquí podemos nosotros ver todas las opciones que tenemos en la plataforma. Obviamente, nosotros podemos realizar muchísimas más opciones, no solamente bypass. Así que si tú estás interesado en la plataforma de Developers Team, por favor, mándame un mensaje por WhatsApp o por Telegram, en la cual yo te voy a dar toda la información de lo que es de la plataforma, todos los procesos que podemos realizar, ¿ok? No, realmente no les puedo decir todo lo que podemos decir, hacer en la plataforma por normas de YouTube. Así que por favor, pues si quieres más información, mándame un mensaje y ahí te voy a pasar toda la información completa, ¿ok? Bueno, mi WhatsApp y mi Telegram sí estarán aquí abajo en la descripción, así que por esa parte no hay ningún problema. Aquí le tenemos que dar en Bypass RAM y aquí vamos a seleccionar la variante. La variante aquí no la dice, iPhone 8,2, ¿ok? Bueno, entonces identificamos el dispositivo aquí en este apartado, iPhone 8,2. Y aquí vamos a pegar el ESIT del dispositivo, ¿ok? El ESIT lo vamos a encontrar en este apartado de aquí. En este caso, bueno, tengo que darle exit para volver a abrir la aplicación. Aquí nosotros le damos un clic aquí y se va a copiar lo que es el ESIT, ¿ok? Ya nosotros venimos a la plataforma, lo pegamos y aquí ya nosotros le vamos a realizar registro, ¿ok? Pero si se fijan aquí, pedido ya registrado, o sea, yo ya registré el dispositivo. Por eso es que aquí me sale que cambie el serial del dispositivo. A ustedes, pues obviamente les va a decir que no autorizado. Por eso les comento que se tiene que registrar el ESIT, ¿ok? Bueno, después de haber dicho esto y después de ya haber registrado el ESIT, lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el serial. Así que para cambiarlo, lo vamos a poner el dispositivo en modo DFU. Así que vamos a presionar Home 3 segundos y luego, perdón, Power 3 segundos y luego Home. Así mantenemos los dos hasta que se apague. Esperamos 5 segundos y soltamos Power. Y cuando soltamos Power, dejamos obviamente el Home presionado, ¿ok? Como puedes ver aquí. Les repito rápidamente: Power 3 segundos, Home, pasan 5 segundos, se Power 3 segundos, Home, y cuando se apague cuentan 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, sueltan Power y dejan Home. Y los va a mandar a modo DFU, que es pantalla oscura, pantalla negra, ¿ok? Bueno, se los comento así porque hay muchas personas que la verdad aún tienen dudas, así que bueno. Una vez ya estando en DFU y lo que es el dispositivo, aquí con la nueva versión de lo que es la aplicación de Magic, que era lo que les quiero mostrar, vamos a abrir la aplicación. Aquí le vamos a dar donde dice Boot Purple Mode, ¿ok? Aquí nos sale el dispositivo iPhone 6S Plus en DFU. Simplemente le vamos a dar donde dice Boot Purple Mode y al nosotros darle un clic, automáticamente va a poner el dispositivo en lo que es modo púrpura. Y se fijan, ahí se está ejecutando el exploit. Es bastante fácil, la verdad, de ponerlo en modo púrpura. Ok, aquí les voy a mostrar lo siguiente. Así que quiero que presten bien atención aquí en este punto. Y se fijan, ahí ya está terminando. Y ya el dispositivo me lo pone en modo púrpura. Ok, pero no termina el proceso porque, como les decía, en los dispositivos iPhone 6S, 6S Plus, en la iPad 5 también, necesitamos, es por el procesador, necesitamos lo que es el cable de SSD o la iRepair. O la iRepair para que nos pueda detectar el puerto y podamos de leer la información de la NAND, ¿ok? Así que no vamos a poder utilizar esta aplicación porque, como les digo, pues necesitamos el cable. A menos que si tienes el cable, pues sí la vas a poder utilizar, ¿ok? Pero como tenemos la iRepair, vamos a utilizarlo en Windows, lo que es la herramienta. Así que vamos a ir a Windows para continuar el proceso, ¿ok? Bueno, amigos, lo que vamos a hacer es conectar lo que es la iRepair a la computadora. Así que el cable USB que va al de la compu lo vamos a conectar directamente aquí a la iRepair. Como pueden ver, ahí se escucha un pequeño sonido, ¿ok? Y ahora lo que tenemos que hacer es, con este cable que tenemos aquí azul, lo vamos a conectar al iPhone, al iPhone 6S Plus, ¿ok? Una vez conectado la herramienta, vamos a abrir el software en la computadora, ¿ok? Ok, amigos, aquí ya abrimos el programa, vamos a abrirlo de nuevo para mostrarles. Es la iRepair. Obviamente, para descargar la iRepair, también les voy a dejar el link en la descripción, en el grupo de Telegram. Ahí les voy a dejar también el link para que puedan descargar la iRepair sin ningún problema.
Ahora les voy a mostrar cómo lo van a hacer rápidamente para que no batallen. Escriben irrepair tal cual, irrepair P10, y aquí le vamos a dar a la primera página que nos sale, la oficial. Entramos aquí y aquí le vamos a dar en download software. Aquí vamos a poder descargar el sistema, lo instalamos y listo. Ok, si no, también en el grupo de Telegram va a estar ahí el link para que lo descarguen. Una vez descargado e instalado, simplemente lo vamos a ejecutar como administrador. Le damos continuar, aceptamos aquí. Y si se fijan aquí, esta es la interfaz del programa. Ok, entonces desconectamos el dispositivo de la Mac, el iPhone 6S Plus, y recordemos que lo tenemos en modo púrpura ya, el dispositivo, como puedes ver. Ok, así que en este modo púrpura, lo único que tenemos que hacer es conectar lo que es el cable azul de la irrepair. El cable azulito lo vamos a conectar aquí, ok. Así que lo vamos a conectar acá directamente a la irrepair. Vamos a esperar un poquito. Ok, una vez ya conectado a la irrepair, aquí si se fijan, en automático me sale lo que es la información del dispositivo. Otra opción para que te lea la información, le damos aquí en Query Info, ok. Y al darle Query Info, pues nos sale otra vez la información del dispositivo. Obviamente los drivers deben de estar bien instalados en su computadora. Esta es una manera fácil. Como el dispositivo ya estaba en modo púrpura, simplemente lo conectamos y nos lee la información. Otra manera para ponerlo en modo púrpura con este programa irrepair es que lo pongamos el dispositivo en modo DFU, solamente en DFU pantalla negra, como ya les había mostrado. Conectas a la irrepair y aquí en este botón le vas a dar clic en purple y se va a poner en modo púrpura con un clip también. Pero pues es muy fácil, o sea, simplemente lo que hicimos es desconectarlo en modo púrpura porque lo habíamos puesto con Magic, conectamos a la irrepair y nos va a leer la información. Bueno, una vez dicho esto, aquí nos va a salir lo que es el SN, que es el número de serie del dispositivo. Así que este serial es importante que lo copien y lo tengan pues por algún lugar, en alguna nota o algo, porque este es el serial original del dispositivo y obviamente lo debe de tener para hacer un bypass con señal en iOS 15 o para hacer otro proceso. Pero como nosotros lo queremos como tablet, en este caso, en este momento, vamos a marcar esta casilla y vamos a borrar lo que es este serial y vamos a escribir el que nos dio la herramienta. Así que vamos a escribirlo, que el serial es el siguiente. Con mayúscula F7MM28A3F196. Se lo repito, F7MM28A3F196. Una vez escrito ese serial, le vamos a dar en write. Como puedes ver aquí, write SN, ok, ya se escribió el serial. Aquí podéis ver, está correctamente, y le vamos a dar en Exit Recovery Mode. Al darle Exit, el dispositivo se va a reiniciar, ok. Y aquí, como podemos ver, ya el dispositivo está iniciando normalmente al sistema. Ya podemos desconectarlo de la irrepair, y aquí el teléfono tiene que ingresar a lo que es Hello, obviamente, con el serial cambiado, que es el que le pusimos. Este serial obviamente es pues importante para poder continuar con el proceso de Editing Pro Hello 2.6, como podemos ver aquí, al darle clic en este simbolito, aquí vamos a ver el serial cambiado, ¿ok? Así que ahora vamos a Mac de nuevo para terminar el proceso de la activación. Bueno amigos, ya nos vamos aquí a la Mac para terminar el proceso de la activación del dispositivo, y como ya tenemos el serial cambiado, simplemente vamos a conectar el dispositivo a la MacBook y aquí vamos a abrir lo que es el programa Editing Pro Hello 2.6, ¿ok? Lo abrimos. Vamos a esperar un poquito. Y si se fijan aquí, automáticamente nos sale la información del dispositivo. Lo único que tenemos que hacer es darle preparar activación. Va a detectar en este momento que el dispositivo tenga el serial cambiado por el que nos dio la herramienta, obviamente. Y aquí si te fijas, nos dice activación preparada con éxito. Ahora active el dispositivo en modo DFU. Le vamos a dar exit y vamos a poner el dispositivo en modo DFU. Lo vamos a hacer de nuevo. Presionamos power 3 segundos. Sale luego de apagarse. Home, hasta que se apague, 1, 2, 3, 4, 5, soltamos power y dejamos home. En este momento el dispositivo se debe de poner en modo DFU, ya está en modo DFU, que es pantalla oscura totalmente,
¿ok? En este modo DFU, lo que tenemos que hacer es abrir de nuevo el programa DeepTeam Pro Purple 2.6. Si te fijas, ya te detecta el dispositivo en modo DFU. Y al nosotros darle verificar DFU, en este momento va a poner el dispositivo en modo Brute Force, modo fuerza bruta, modo Puff en DFU, que es fuerza bruta realmente. Ok, aquí voy a hacer hincapié en lo siguiente. Puede que en algún dado caso a ti te salga error. Ojalá haya aquí de error para mostrarles qué hacer. Si te sale error de Brute Force o Exploit Brute Force, que es lo mismo, tenemos que prender el teléfono otra vez en Hello y volverlo a poner en DFU y volverle a dar verificar DFU. Esa es una manera fácil. Eso es para que se vuelva a abrir el puerto del teléfono y se vuelva a poner en fuerza bruta. Si te fijas aquí, me salió un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando salga este error? Exit, prendemos el teléfono, tenemos que prenderlo a fuerza, así que presionamos botón home y power, solamente esos dos, los dos al mismo tiempo, para que el dispositivo se prenda forzadamente. Así que lo vamos a prender, presionamos home y power, el dispositivo prende. Para ponerlo en DFU rápidamente, recuerden, power 3 segundos, 1, 2, 3, home, los dos, se apaga, 1, 2, 3, 4, 5, soltamos power y dejamos home. Estando aquí, va a entrar otra vez a modo, como les decía, modo DFU, ¿ok? El teléfono tiene que ingresar a modo DFU, que es pantalla negra, en modo DFU tal cual. Vamos a abrir la aplicación DeepTeam Pro Purple, versión 2.6, y le vamos a donde dice verificar DFU, ¿ok? Nosotros darle clic aquí, el dispositivo, como ves, te dice dispositivo en modo fuerza bruta, en Puff en DFU, y le vamos a dar Flip RAM 2, ¿ok? Simplemente le vamos a dar ahí un clic y vamos a poner por aquí el dispositivo para esperar un poquito, ya que al darle clic ahí suele demorarse un poco, pero nosotros tenemos que tener paciencia. Simplemente vamos a esperar a que termine el proceso y vamos a ver qué es lo que nos sale para continuar, ¿ok? Vamos a esperar un poquito más solamente y pues nada, vamos a esperar a que nos salga el siguiente mensaje en la herramienta, ¿ok? Ok amigos, como pueden ver aquí ya nos sale el proceso terminado con éxito. Simplemente le vamos a dar en OK y le vamos a dar donde dice activar, ¿ok? A nosotros darle a activar, amigos, ya eso sería todo básicamente. Ya el dispositivo lo tiene que reiniciar en automático, lo que es la herramienta. Así que vamos a esperar un poquito para que termine el proceso de activación, ¿ok? Vamos a esperar un poquito más. El dispositivo lo tiene que prender automáticamente la herramienta, como puedes ver aquí. Activación exitosa. Gracias por utilizar Developers Team, atentamente iMac. Como puedes ver aquí, ya se está reiniciando el dispositivo y simplemente vamos a esperar a que termine ya ahora sí de iniciar el dispositivo y lo vamos a empezar a configurar para que ustedes vayan viendo el proceso completo, ¿ok? Así que bueno, vamos a esperar un poquito. Como podemos ver aquí, ya el dispositivo ya inició. Vamos a seleccionar el idioma, escogemos el idioma de siempre. Vamos a esperar un poquito. Vamos a dar configurar manualmente. Como podemos ver aquí, ya nos sale siguiente y ya podemos continuar. ¿Okay? Vamos a esperar un poquito a que cargue.
Si se fijan aquí ya no sale la opción de continuar, ya simplemente vamos a configurar el dispositivo. Obviamente, amigos, como estamos haciendo un bypass sin señal, no podemos actualizarlo y no podemos restaurarlo de fábrica. Se va a quedar en esta versión de iOS, ¿ok? Obviamente saben o deben de saber que ya hay bypass que lo ellos que se consiguen, pero ese es otro proceso. No quiero que se confundan. En este caso lo estamos haciendo sin llamadas, solamente como tablet. Funciona para iPad y para cualquier dispositivo iPhone, del 6S al iPhone X. Como podemos ver aquí, ya tenemos el dispositivo listo. Obviamente todo funciona bien, lo podemos apagar, prender, es full untether sin ningún problema. Si nosotros nos vamos a información, podemos ver que el serial se le cambió y pues que no nos va a salir el email porque se pierde el email, si es como la baseband dañada. Así que este es el proceso que se tiene que hacer. Espero que les haya gustado mucho este video, amigos. Ya es muy tarde, 2:40 de la mañana, así que espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse al canal, compártanlo, dejen un comentario aquí abajo en este video, yo los voy a leer y créanme que en un próximo video los voy a mandar saludos. Si tú quieres que te mande un saludo, déjalo aquí en el comentario y créeme que en el próximo video vas a aparecer en el video. Muchas gracias por todo, muchas gracias de verdad. Espero que les haya gustado este método y este video, y si fue así, por favor suscríbanse al canal y, muy importante, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video.